mirando para acá, pero vos mirame a mí. O sea, yo. Mira, ¿inclino esto así o me quedo así? Draper Startup House es una startup dentro de la familia y del ecosistema de Tim Draper. Tim Draper es un inversionista yankee muy conocido, muy ligado a la criptomoneda, a inversiones muy exitosas y muy vinculado con el emprendedor en Estados Unidos. Draper Startup House en sí es una comunidad global de emprendedores que su misión principal es conectar 1 millón de emprendedores para 2030, como apalancándose en 2 ejes fundamentales. La red virtual de emprendedores, que se llama Draper Entrepreneur Network, y la parte de los lugares físicos que nosotros tenemos a lo largo de todo el mundo. Hoy en día contamos con más de 20 lugares físicos, ya sean hostels y o coworkings, a veces están fusionados, tanto en Asia como en Europa como en Estados Unidos. Y hoy en día nosotros fuimos el primer Draper Startup House en Latinoamérica y estamos en pleno proceso de expansión. Lo que nosotros hacemos y lo que buscamos es generar esa red y esa comunidad de emprendedores. ¿Por qué? Porque hoy en día el emprendedor, cuando arranca su startup o su emprendimiento, busca 2 cosas fundamentales. En primer lugar, o fondeo, al fin y al cabo, o una comunidad en donde apalancarse, en donde resolver temas frecuentes, preguntas, resolver los problemas del día a día. Y lo que nosotros ofrecemos en Draper Startup House no solo es esa vinculación y esa red a lo largo de todo el mundo, no solo virtual, sino también física. Lo que nosotros ofrecemos es todos los servicios alrededor de lo que es el mundo emprendedor y la startup. Mentoría, incubación, capacitaciones, conexión con Venture Capitals y fondos de inversión de afuera. De hecho, Draper Startup House ahora se está transformando también en lo que es un fondo de inversión. Está bien chico porque está arrancando, invirtiendo hasta $100,000 por startup, pero es un fondo de inversión y es una herramienta que le da a la startup o al emprendedor que viene a nuestros lugares, muy importante para poder crecer y acelerar lo que es su visión. Nosotros somos Draper Startup House, es una startup dentro de la familia de Tim Draper y hoy estamos creciendo muy rápido en Latinoamérica y estamos trabajando, la verdad, codo a codo con Draper Cygnus, que es el fondo de Tim Draper acá en Argentina, de 50 palos verdes, orientado y enfocado solamente en startups de Latinoamérica. Es decir, una startup que tiene, por ejemplo, 3 socios, un irlandés, un alemán, sí o sí tiene que haber, por ejemplo, un chileno para poder invertir en esa startup. Entonces este fondo de 50 palos está orientado para ellos. Y estamos trabajando codo a codo para conseguir startups y poder hacerlas escalables. Yo creo que es muy importante el estudio. Sí me dio herramientas, porque también esta parte del emprendedurismo tiene esa parte de marketing y en donde se le puede dar una vuelta, pero creo que se aprende muchísimo más en cagando de a palos en el día a día con lo que es la realidad. Ahí es donde verdaderamente se aprende. Es verdad lo que decís, que el mundo emprendedor no es que tiene un horario, sino que estás todo el tiempo tratando de buscar soluciones. De hecho, nosotros laburamos con Singapur y hay 10 horas de diferencia. Entonces quizás tenés una reunión o a las 5 de la mañana o a las 12 de la noche. Entonces es difícil en ese sentido, pero se hacen cosas para relajar un poco la cabeza. Deporte, juntarse con amigos, salir, la familia. Son todas las cosas básicas que te sacan un poco del laburo. Buena pregunta. Yo a mí en 5 años, si esto sigue creciendo, me gustaría seguir en este mundo de Draper Startup House. Siento que tiene un largo recorrido por hacer. Apunto también a lo que es la vida de nómada digital. Poder trabajar y bajar las ideas desde cualquier lado del mundo, no necesariamente en un lugar específico. Y siento que en 5 años Draper Startup House puede estar posicionada como una de las comunidades de emprendedores más grandes del mundo y más importantes, no solo por la red virtual, sino por el trasfondo y el apalancamiento en los lugares físicos de todo el mundo. Porque todo el mundo hoy en día está virando a esto de trabajadores remotos, nómadas digitales, etc. Entonces el día de mañana tener hostels por todas partes del mundo en donde la gente vaya viajando y conectando y creciendo esa red
y haciendo crecer su emprendimiento y su negocio.